buenos días. Ya comenzamos con nuestra programación aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Y hoy pues vamos a comenzar con un tema muy interesante. Como siempre, voy a agradecer primero el que nos acompañe la doctora Ivonne, porque ella ya saben que es nuestra especialista de cabecera en las cuestiones del bullying. Y fíjese, doctora, ahorita ella estaba platicando con nuestros alumnos que ya llegaron desde la... ¿De qué técnica son, chicos? De la técnica 29, que ellos también vienen a hablar sobre este tema para que vean lo importante que es en nuestra comunidad de secundarias técnicas, que no es así como, esto no pasa, no, no ocurre. No, lo que pasa es que nosotros hacemos trabajo de prevención, ¿no? Para que no ocurra. Pues bienvenida, doctora Ibe. Platíquenos de qué vamos a platicar el día de hoy. Pues ahora la idea es trabajar lo que es la autoestima, que la hemos hablado y pero la seguiremos hablando, pero bueno, específicamente ahora, como cuál es el rol que tienen los papás, ¿no? Para trabajar esta parte tan importante de la personalidad, que es la autoestima, ¿no? Y bueno, alguna vez ya habíamos dado medio el término, y pues la autoestima es cómo te percibes a ti mismo. Pero, dices, ya todo el mundo sabemos ese término, pero ¿y cómo se da la autoestima? Eso es lo importante, ¿no? ¿De dónde surge? Y entonces, aquí, por ejemplo, yo traigo una frase que me gusta, dice, ¿cómo me ven? ¿Sí? Es como yo me voy a ver. Ok. ¿Cómo me tratan? Es como me voy a tratar yo mismo. ¿Por qué? Porque finalmente los papás son los primeros entes que van a estar contigo. Entonces, ¿te ven desde qué ojos, no? Ay, ¿por qué viniste al mundo? Ay, ¿por qué das tanta lata? Y entonces ahí empieza el niño a identificar qué tipo de persona es. ¿Soy persona valiosa o no soy persona valiosa, no? Yo platico mucho con los papás y les digo, oye, y generalmente los papás se casan porque están enamorados, tienen un noviazgo, se van y deciden cuándo casarse y todo, pero la realidad es que los mismos papás se ríen porque no es cierto. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño llega en un ambiente en donde es esperado, donde pues le tienen todo un ambiente, ajá, para él propicio? Pues evidentemente él va a tener mucho más ventajas en personalidad. Si no, todo el tiempo vamos a estar como el botecito de basura, ¿no? Ay, por tu culpa no estudié. Ay, por tu culpa no hice todo esto. Entonces, en base a eso, cómo me tratan y cómo me ven, yo voy a ir diciendo, ¿soy persona valiosa o no? ¿No? Incluso puede empezar, bueno, ¿y para qué me manda Diosito, no? ¿O para qué me trajeron si no está funcionando mi vida aquí? Y eso pasa mucho con los chicos que llegan conmigo como pacientes, porque dicen, pues es que en mi casa, pues no me quieren, ¿no? Y a veces los papás se dicen, es que sí lo queremos, pues sí, pero no le das tiempo, no le das amor. Ahorita platicando con esos chicos, bien que saben, ¿no? O sea, y te dicen, realmente sí, te tienen que dar todas esas cosas que son la esencia de la vida, es para eso que traes a un hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente esta es la parte fundamental, incluyendo también pues a toda la familia externa, ¿no? Como la familia de los abuelitos, los tíos. Hay un señor que llegó conmigo como paciente para su hijo, pero platicando con el papá, me dice, es que en mi familia era la familia, para la familia de mi mamá, éramos los que teníamos muchas cosas, pero para la de mi papá éramos como que los marginados, pero para él, que ya es un adulto, ya tiene hijo, tiene en la mente que es una persona marginada. Y duro, va duro y duro y duro en su vida, en todos los aspectos, en el trabajo, con la esposa, con todo, porque tiene el chip de decir, yo soy el marginado, ¿no? Entonces, por eso es que te decía aquí, ¿no? Como me tratan, me voy a tratar. Claro, hacemos conciencia y para eso son estos programas. Claro. Para hacer esa conciencia y decir, a ver, ¿sí es cierto? ¿Sí es cierto que no valgo o sí valgo? ¿Y cuáles son mis cualidades? Que eso es lo interesante, ver como que hacer toda esta valoración, ¿qué características positivas tengo? Claro que también vamos a tener las negativas, pero eso es también importante identificar. ¿Por qué? Porque las puedo trabajar, ¿sí? Todo lo negativo puedo decir, bueno, ok, soy malo para las matemáticas, y eso me da también una autoestima. ¿Por qué? Porque siempre saco 5, porque siempre me siento mal. Entonces, ¿qué pasa? Pues me pongo a estudiar diferente, o le pido ayuda a mi hermano mayor, o le digo a mis papás, a lo mejor no me hacen mucho caso, pero sí me dan dinero para una clase extra. Y entonces identifico, no nada más me vuelvo la víctima, ¿no? Ay, pues es que pues soy malo en matemáticas y siempre voy a reprobar, ¿no? O me pongo en el chip de decir, no voy a poder, punto. Y ni siquiera intenta, ¿no? Yo tenía un maestro en la universidad, que nos dijo desde el principio, pues yo soy
Fernando Herrera se llama, y de repente empieza a decir, aquí van a pasar muy pocos, ¿no? Y esta es mi forma de evaluar y todo. Quien repruebe un examen ya ni venga al otro, ¿por qué? Porque ya no va a pasar el semestre y tú te quedas así, ¿no? ¿Cuántos terminamos de, pon tú, 40 alumnos? Terminamos 6. Wow. Nada más. Los demás se dieron por vencidos desde el que el maestro les dijo, porque tienen un chip, no voy a poder. En vez del reto de decir, ah, es un reto, o sea, de que puedo, puedo, y lo voy a demostrar tanto al maestro, que es lo de menos, es a ti mismo. Claro. ¿No? Y de esa forma, en todos los aspectos. Hay chicos que, por ejemplo, socialmente no tienen muchas habilidades, y eso también les da una autoestima bajita, porque dicen, es que no me puedo relacionar, es que no me invitaron a la fiesta, por ejemplo, los chicos jóvenes que aquí están, de repente, híjole, no me invitaron, y es horrible, ¿a poco no, chicos? Entonces, de repente dices, eso te va a evaluar, te vas evaluando tú con respecto al entorno. Entonces dices, no, pues por algo, ¿no? Es que a lo mejor estoy muy feo, es que a lo mejor estoy muy gordito, es que a lo mejor... No, evalúate. ¿Por qué no? Pues a lo mejor porque siempre les hago maldades, ¿no? Entonces, pues, la verdad es eso, pues mejor no lo hago, ¿ok? Entonces, es muy importante esta autoevaluación. A los papás yo se los he dicho, no se los vamos a cambiar, chicos. Esos son sus papás. Lo que sí podemos cambiar es la comunicación con ellos. Evaluándome primero a mí, oye, papá, tú me has dicho que soy muy malo en la escuela, pero en realidad ya me di cuenta que no. En realidad no tengo hábitos de estudio, que lo hemos manejado aquí, ¿no? Entonces, con eso podemos ir hablando con mi papá o ir diciéndole, porque algo muy importante dentro de esta parte que te dije de cómo me tratan, me trataré. Los papás a veces usan lenguaje que no se dan cuenta, pero que es negativo. Tú nunca vas a poder salir adelante, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya se te quedó ahí en el chip de decir, ¡pum!, no voy a poder salir. Entonces, ¿qué pasa? El papá también debe de identificar ese lenguaje, pero si el papá no lo hace porque no están oyendo el programa, los chicos sí decirle, a ver, papá, tú siempre me dices esto y no es válido, ¿sí? Te pido de favor que me lo digas de una forma diferente y busquemos estrategias para lograr mejorar esta situación. Que está muy basado en el tema de la comunicación entre padres, sí, e mucho. Hijos, que ya hemos platicado también, sí, algunos aspectos importantes que hay que cuidar en esa comunicación. Pero los padres, hay que acordarnos que no todo lo que expresan, no todo lo que dicen, es a través de la comunicación verbal, ¿no? Porque a veces los papás dicen, es que yo sí le digo que lo quiero y que es muy importante para mí, que es muy guapo, muy guapa, pero no me lo cree. Bueno, también hay que cuidar cómo se están dirigiendo a ellos o cómo los tratan, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que fui a una tienda y una mamá no le quería comprar un vestido a una chica, pero no sabía cómo expresarle que no se le veía bien, ¿no? Entonces a veces los padres dicen, bueno, no le voy a decir que no le queda esa ropa, simplemente no se la compro. Pero pues la idea de los jóvenes no es la misma que nosotros tenemos ya como adultos. Entonces la chica pues entiende otro mensaje, ¿no? Claro. Lo que pasa es que mi mamá no me quiere. Por eso. Pero también decíamos, lo importante no es como esta situación de victimizarnos y de decir, ay, nadie me quiere, entonces ya no voy a hacer el esfuerzo por caerles bien, claro. Sino al contrario, ¿no? Buscar estrategias, no para caerles bien, sino para estar bien conmigo mismo. Si a mí me gusta mi personalidad, bueno, entonces tengo que afrontar igual las consecuencias, que ya habíamos hablado de eso, de cómo llevar a cabo, qué es lo que sí puedo cambiar para tener esa buena relación con los demás y que no es necesario cambiar, a lo mejor ellos también son los que tienen una situación conflictiva, ¿no? Porque también hay grupos en los que, como decían las abuelas, ¿no? Son malas compañías y no nos vamos a adaptar a ese tipo de grupos para caerle bien a la gente. Claro, aunque bueno, a la edad que estamos hablando muchas veces sí lo hacen para pertenecer al grupo, ¿no? Independientemente de que tus papás te enseñaron que no puedes o no debes hacer ciertas cosas, si lo haces, ¿por qué? Porque ahorita la toma de decisiones es bien importante. Yo pienso que lo más difícil de la adolescencia no es tanto cambio, en realidad es las tomas de decisiones que tomen, porque los cambios todos los vivimos, todos, ¿no? Pero, ¿qué decisión tomas? Ayer estaba platicando con una persona y me decía, de verdad, nunca has tomado. Cuando estabas chava, no ibas y fumabas y tomabas, le digo, de verdad que no, ¿no? Y eso viene un concepto bien importante, ¿qué tanto te amas? Y visualizarte en un futuro, porque todo lo que hagas hoy va a tener una repercusión posterior, siempre. Tu cuerpo te lo va a manifestar de una u otra forma, ¿no? Entonces yo decía, no, o sea, yo me amo, como, ¿por qué me voy a meter
cosas que me hacen daño, ¿no? Entonces, nunca, y yo estoy igual de feliz que cualquier, tal vez alguien que tome, ¿no? Y disfruto, aquí la situación es disfrutar tu vida, disfrutarte a ti y amarte a ti. Eso es lo fundamental. A partir de tus reglas, independientemente, claro, tus papás se ponen reglas, pero tú tienes que definirte como persona, quién eres y hacia dónde vas, qué quieres llegar a ser, ¿no? Y también tienes una historia que le va a pegar a tus hijos. También, ¿no? Porque finalmente tus hijos en algún momento te va a cuestionar, te va a decir, ay, si tú qué me dices, papá, si tú andabas, ¿no? Que muchas veces es el secreto de familiar, claro, ¿no? Nadie diga esto. Sin embargo, es importante que realmente esté abierto todo esto y somos entes que vamos a proyectar y lo hemos platicado con maestros. Todo lo que haga un maestro va a proyectar también, dentro y fuera. Platicando en el programa de radio el otro día le decía a Estrellita, finalmente muchas veces podemos nosotros estar en la calle, pero en la calle te ven los alumnos, claro, o te ven los papás. Entonces somos figuras, no públicas como un artista, sin embargo sí estamos dando esta parte también de valores, de personalidad y demás, ¿no? Pues, finalmente un profesor es siempre un modelo a seguir, ¿no? Claro. Y la personalidad que tiene, pues a lo mejor no le agrada a todos los chicos, pero va a haber un chico en particular que dice, ah, yo quiero ser como mi profesor, ¿no? Claro. Quizá en esta personalidad rebelde, quizá en esa personalidad estudiosa, uh-huh, pero pues siempre es un concepto de que el profesor es como el que está marcando el camino. Sí, siempre lo va a hacer. Y fíjate que las tomas de decisiones aquí de con qué maestro me identifico también son importantes, porque a lo mejor es un maestro que pues es faltista, es un maestro que, pero es convenientemente, ¿no? O sea, claro, me identifico con él porque quiero fallar, pero esa es una situación que te va a dar tu autoestima. Entre más falles a ti, porque muchas veces los demás no se van a dar cuenta. A lo mejor tú hoy no entregaste tarea, pero te estás fallando a ti y eso te baja una rayita de autoestima. Si tú llegas y el maestro llega preguntando, ya sabes, ¿no? ¿Quién trajo la tarea? Y tú, uy, ¿no? Pero antes de entrar, mejor empiezas tú pidiéndole al cielo, por favor que se le olvide, por favor que se le olvide, por favor que se le olvide al maestro. Que no llegue, que se no caiga llegue fuera del salón. Exacto, para que no tenga que enfrentarse a su falta de responsabilidad. Entonces, si llega el maestro y sí la pide, menos una rayita, ¿no? Pero si sí la traes, la cumpliste y todo, pues vas a ser de esos alumnos que al contrario, oiga, maestro, no se le olvida que no nos ha pedido la tarea. Claro que los demás te van a odiar, ¿no? Pero eso no importa, porque fíjate, los alumnos que ahorita tienes como amigos, cuando tú sigas en tu vida, pocos van a seguir siendo tus amigos o te van a ayudar en tu vida. Por ejemplo, si los chicos que ahorita hicieron su examen, por ejemplo, de para la preparatoria, ¿no? Algunos no entraron, ¿por qué? Por sus faltas de toma de decisión. En este caso, a lo mejor no estudiaron lo suficiente, a lo mejor no decidieron la escuela, nada más pusieron así, la que le tocó está lejísimos y entonces ya tuvo consecuencias. Cuando tú tomas malas decisiones, te vas sintiendo mal porque no eres asertivo. ¿Sale? Entonces, bueno, una de las ideas es que sí vayan reflexionando mucho de todas las decisiones que vayan a tomar. Y quizá los padres dicen, bueno, a esta edad, los chicos, ¿qué responsabilidades tienen? ¿No? Es algo como muy común escuchar a los papás que digan, ay, ¿qué te preocupa, no? ¿Por qué tienen estrés los adolescentes y qué les puede preocupar a ellos si no tienen ninguna obligación? Pero yo les decía, por ejemplo, a los chicos de primero, en secundarias técnicas les dan en muchas escuelas la oportunidad de elegir su laboratorio, su taller. Claro. Entonces, por ejemplo, yo les decía, fíjense que es una decisión fundamental en la vida de un chico, porque, en primera, porque lo va a estudiar 3 años, ¿no? Entonces, claro, ahí ya no hay de que, ¿qué cree profesor? Como que el otro profesor me cae mejor. O sea, ya no hay oportunidad de cambiarse de laboratorio. La segunda es que les va a dar una habilidad de vida. Claro. Porque es algo que, digamos, el que estudió diseño, pues no va a tener el que estudió carpintería, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada uno va a adquirir habilidades diferentes. Y en la tercera, pues aquí en secundarias técnicas sí les dan como un papelito. Entonces ese papelito les puede abrir muchas puertas. Uh-huh. Entonces yo les digo, sí es como que los papás dicen, ay, ya, elige el que salga más barato. Pero no, para los chicos es como, yo les decía, salen de la primaria en donde los papás, ya lo habíamos platicado, toman todas las decisiones. Uh-huh. Y de pronto entran a la secundaria donde les dicen, elige tú.
Y si los papás no les han cuidado esa habilidad de que tomen sus propias decisiones, pues los niños entran en un colapso. Exacto. Que eso es lo importante de este tema el día de hoy, porque esa es una función de los papás, darle pequeñas responsabilidades de acuerdo a su edad. Sí, hay un pensamiento que si lo pueden buscar, se llama Ramiro quiere un paquete, y habla precisamente de una persona, de un chico de secundaria que dice, pues es que ahorita nadie me toma en cuenta, me dicen los profesores que tengo poca responsabilidad, pero en realidad le dice, ¿por qué no me diste paquetes de acuerdo a mi edad? ¿Por qué no me dejaste ir a pagar el gas, por ejemplo? ¿No? Dice ahí en el texto, ¿por qué no me dejabas ir a la tienda? Claro, son pequeñas responsabilidades, pero que van haciendo toda una habilidad para la vida justamente, ¿no? Y bueno, los maestros también tenemos que ser como que muy específicos de lo que esperamos de ellos. Las tareas, el que elijan bien, por ejemplo, en este caso, hay que hacer mucha conciencia. La gente vive muy en forma inconsciente en la vida y en general, ¿eh? No se detienen a pensar quién soy y a dónde voy, ¿no? A dónde voy a llegar en un futuro. Y entonces, si nosotros como docentes empezamos a hacer estos espacios pequeños, porque no nos llevan tampoco tanto tiempo, pero que sí te pongan a pensar, ¿no? Eso muchas veces lo hacen en filosofía, que de repente te quedas así como, ay, ¿qué quiso decir el maestro? Pero te vas con esa idea, ¿no? Esas pequeñas cuestiones hay que decírselas a los alumnos para que se vayan con eso. ¿A qué vienes a la escuela? Su rol del alumno que vimos el otro día, ¿no? Pero esas pequeñas responsabilidades también los papás tienen muchísimo que ver y los docentes también, ¿no? Entonces, démosle esas responsabilidades, pero también esa parte de favorecer la autoestima, diciéndoles, oye, qué padre trabajo me entregaste, ¿no? Oye, gracias por entregarlo a tiempo. Okay, entonces eso refuerza. Hay que identificar como docentes esta parte de los alumnos, porque una palmadita puede hacer la gran diferencia de una persona, la gran diferencia. Y bueno, ahí estamos nosotros y obviamente los papás también, ¿no? Pero de los papás, una de las responsabilidades también es favorecer que el chavo sea sociable desde chiquito, ¿no? ¿Por qué? Porque luego vienen conmigo en terapia y dicen, pues es que nunca juega con nadie, no tiene amiguitos y eso, su autoestima, ¡fum!, baja. Sí. Entonces, también ahí tienen que poner atención los papás en tomas de decisiones, sociabilidad, hábitos, ¿no?, que les den a los hijos. Cuando llegan a secundaria, los chavos no tienen hábitos porque nunca les dejaron los papás hacer nada, de hacer su cama, de ayudar a poner y quitar la mesa. Y entonces, cuando llegan a la secundaria, que es un cambio muy fuerte, de repente, ándale, sí, vete a un grupo, al otro, ¿no? Eso es una situación muy, muy divertida. Bueno, para mí, ¿no? Yo creo que para los chicos es terrible. Para los chicos seguramente. Pero no. Los padres de pronto sí hacen eso, ¿no? Como que en la primaria, ay, no, está muy pequeñito para que pueda ir solo a la tienda o tienda su cama o recoja su ropa o doble su ropa y la acomode en los cajones. Claro. Y de pronto cuando entran a la secundaria, ya. Son adultos, ¿no? Y entonces los papás quieren que de pronto, así como con varita mágica, los niños tengan responsabilidades, actitudes, sean sociables. Exacto. Pues es que eso no se crea así como milagrosamente porque ingresaron a una nueva institución, ¿no? Exacto. Fíjate que ahorita tuve un papá el fin de semana y me decía, es que mi hija mayor entró al CCH. Y yo, ¡ay, guau, qué padre! Está padrísimo esa escuela. Y él hizo una cara de tristeza y yo, ¿por qué está triste? ¿No? Y me dice, es que mi hija no sé si sea una escuela para ella. Y dije, bueno, eso es cierto. Mis hijos estudiaron en CCH, pero sí requiere mucho autocontrol, muchas habilidades sociales, habilidades académicas para poderte enfrentar a un CCH. Y entonces él por eso está temeroso, porque bueno, obviamente su hija no tiene la cama, no hace nada, ¿no? Okay. No se ha trabajado nada de esos hábitos y pues claro que debe de tener miedo, porque entonces ahorita llegó a un lugar donde no conoces, como si te mandan al desierto, a ver, vive 3 días cuando no te han enseñado qué tienes que hacer o ciertas herramientas, ¿no? Hazte cuenta que así está pasando con los chavos, los papás no les dan esas herramientas bien importantes. Y otra cosa también importante es que los papás no les enseñan a los hijos cuáles son sus cualidades, ¿sí? Y cuáles son sus debilidades, porque también es lo que decíamos hace ratito, si no identifican esas debilidades, no le das una ayuda. Ok. ¿Sí? Entonces, o sea, hay que identificarlo. Lo que hace bien.
Claro. Y lo que no le está saliendo bien, pero no como en la idea de qué malo eres. Inquisidora, para eso, no. Sino como en la idea de que, ¿por qué no te metes a un curso? Claro. ¿Por qué no estudiamos juntos uh-huh. esta materia Exacto. en la que no vas bien? O sea, no es una situación de hay que regañarlos para ver si así aprenden, no. sino darles estrategias, ¿no? Darles estrategias, exactamente. Mencionaste, yo estaba leyendo un artículo para concluir, que ya se nos va a acabar okay. el programa, que se nos va rapidísimo. Ajá. Estaba leyendo el otro día un artículo de esta situación que decías de tender la cama, guardar las cosas, como a ciertas edades. La Ajá. verdad es que yo me claro. sorprendí, porque uh-huh. edades muy pequeñas, que yo decía, son muy pequeños para hacer eso, ¿no? Ajá. A los 2 años, por ejemplo, que ya pueden guardar sus cosas para la escuela, si en el caso de los que van a la guardería, que uh-huh. ya pueden cepillarse los dientes. Claro. Yo decía, ¿en serio? A los 2 años ya pueden... Como a la edad de nuestros alumnos, ahorita pensemos en los de primero que van ingresando a la secundaria, ¿cómo qué responsabilidades podríamos darle en esta técnica del autoconocimiento y de la autoestima? Pues ellos ya deberían de tener cosas como hacer la cama, ¿no? Ir a comprar, por ejemplo, que el garrafón de agua, por ejemplo, cosas que a lo mejor son muy pequeñas, pero que son cosas que ellos tienen como tareas ya específicas dentro de casa. Obviamente, a lo mejor poner, quitar la mesa, etcétera, cosas que tengan ya habitual en la casa, que les va a reforzar como miembro de la familia primero, y la otra es que también va a generar una situación positiva en la familia. Cuando uno falla, todo lo demás falla. Muchas veces los alumnos llegan y me dicen, es que sabes que mis papás siempre se enojan, y cuando empiezas a ver por qué se enojan, porque les dices, a ver, vas a escribir cuál fue el motivo, y resulta que muchos de los motivos es que ellos no asumen esa responsabilidad, pero los papás, que esa es una de las funciones, es también ser una buena guía, ¿no? Y no desfallecer, porque de repente dicen, no, ya ni le digo porque me enojo. No. Renuncia. Claro, no, hay que formar hábitos, y el hábito no se forma en un día. Estar constantes, ¿no? Entonces, eso va a favorecer en el chico, aunque esté enojado, lo que tú quieras, pero va a favorecer hábitos. Ellos forzosamente tienen que hacerse cargo, de sus cosas. ¿Cómo qué? Como que la maqueta, como que la cartulina que me encargaron, el rotafolio que tengo que llevar. Eso es parte de él. Los papás no se deben de meter, claro. Vuelvo a repetirse, si no lo han trabajado, tienen que empezarlo a trabajar. Sí, milagros no. Milagros no, porque tampoco es para los chavos mucho peso de repente, entonces es poco a poquito, pero ellos ya tendrían que hacerse cargo de ellos. Hay muchas escuelas que de repente, no sé si las técnicas lo permitan, pero hay escuelas que permiten que los papás lleguen y les traigan el material, ¿no? Y por supuesto que no. No, y obviamente que tengan sus consecuencias, pues no trajiste, pues tu medio punto menos, no sé, lo que digan los maestros, y en caso de los papás, pues bueno, pues lo siento, mijo, no fuiste responsable, pero espero que para la siguiente sí. A lo mejor armarle como papás una estrategia de algún, ¿cómo se llama?, pizarrón, en donde ellos puedan poner su calendario escolar y qué materia les toca, porque mucho lo que les falla a los chavos es en laboratorio. Siempre ahí les falla su la bata, ¿cómo se llama? Chicos, lo que les piden los maestros, sus practicario, ¿no? Que tienen que llevar, y el material que tienen que llevar y todo eso. Entonces, finalmente, mucho de ellos falla en eso, ¿no? O en los talleres también, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las cosas que ellos tendrían que empezar a trabajar como papás con los chavos. Y si los papás no trabajan, ellos. Y los chicos hacen cara así como de... No, a mí nunca a mí se no me ha olvidado pasa, la cartulina, ¿verdad? Para la que jamás, eso no, no, pero... Es sí. que ellos son del DF, y del DF no fallamos, claro, ¿a poco no, chicos? Nunca se nos olvidan esos detalles, y además sí, en el reglamento de secundarias técnicas está prohibido que los padres ingresen a la institución para dejar materiales que se les hayan olvidado a los chicos, o sea que sí estamos en pro de que ellos asuman sus responsabilidades. Perfecto. Y las consecuencias positivas y negativas que de ello genera. Exactamente. Pues la verdad es que este tema da para muchísimo más, pero Ajá. como siempre se nos acaba el tiempo rapidísimo. Ahí tenemos los datos de contacto de la doctora, y... pues la vemos dentro de 15 días. Dentro de 15 días nos vemos por aquí. No se olviden que este programa tiene una continuación, bueno, con otro tema, pero el mismo programa uh-huh. en radio, así que no se lo pierdan.
Nosotros nos despedimos. Muchas gracias, doctora, muchas como gracias siempre, por acompañarnos. Y yo soy Alma Rangel, agradeciendo también, como siempre, a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas en radio y en televisión. Esto fue Estrategias contra el Bullying. Nosotros nos despedimos. Adiós. Bye, bye.